Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues yo voy a preguntar por Castilla y León, no por Andalucía. Y es que, señorías, la Junta de Castilla y León mantiene su negativa a asumir, como le corresponde en el ejercicio de las competencias que la legislación autonómica contempla como exclusivas, la gestión y financiación de las 5 residencias de personas mayores ahora dependientes de la Diputación Burgalesa. Negativa que se traduce en un importantísimo detrimento de las arcas provinciales, cifrado en más de 21 millones de euros anuales y en la consecuente limitación de los recursos que el organismo provincial debería invertir en cubrir otras necesidades de la población en ámbitos que sí le corresponden. Sin embargo, parecen más atentos a sus compromisos partidistas, es decir, a no importunar a sus compañeros populares que gobiernan la Junta, que a sus obligaciones con los burgaleses y burgalesas a quienes dicen representar. Esta actitud que los gobernantes provinciales mantienen respecto a quienes dirigen la administración autonómica es de especial gravedad, dado que Burgos reúne más pueblos, la mayoría con menos de 20.000 habitantes, es decir, dependientes de la Diputación, que ninguna otra provincia española. Y además, todos los indicativos muestran el acelerado envejecimiento de esa población, proceso que solo podrá corregirse aumentando los recursos que la Diputación destine a políticas activas y no a servicios cuya cobertura les corresponde exclusivamente a ustedes, al Gobierno autónomo. Los mismos ustedes que se desentienden de esta obligación, negándose a constituir las comisiones mixtas para iniciar el proceso de traspaso de ese tipo de servicios a la Administración autonómica y negándose también a compensar financieramente a los municipios y a las diputaciones del brutal gasto que les supone su mantenimiento. Estamos hablando, señora consejera, de un 20% del presupuesto de esta Diputación. Es una situación reiteradamente denunciada por el Partido Socialista, también en la propia Diputación de Burgos. Reivindicaciones compartidas, atienda señora consejera, por César Rico, el presidente de la Diputación de Burgos, quien subrayó públicamente la necesidad de acabar con esta irregularidad creando la comisión mixta precisa. En declaraciones hace tan solo una semana, volví a admitir el gasto importante que supone y la necesidad de seguir planteando en la próxima legislatura al nuevo Gobierno que sus competencias las asuma y seguro que con mayor éxito que hasta ahora. Exigencia expresada en la propia Diputación, pero que aquí en Valladolid le propinan el correspondiente tirón de orejas, recordándole que para algunos el seguidismo partidario está por encima de la obligación democrática de velar por los intereses y derechos de la ciudadanía. Señora consejera, en mi partido, en mi grupo, no hemos olvidado esta obligación. Es por ello que le dirijo esta pregunta. ¿Cuándo va a asumir la Junta de Castilla y León la gestión y financiación de las residencias de mayores, ahora dependientes de la Diputación Provincial de Burgos? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Gracias, señora presidenta. Señoría, hoy usted, pues haciendo alusión a la canción Buscando en el baúl de los recuerdos, le han debido de decir que preguntara sobre algo de Burgos y ha sacado el viejo debate, ya debatido en estas Cortes precisamente hace un año, creo que el 17 de diciembre, les entra la melancolía cuando llega el mes de diciembre y se acuerdan de las residencias de personas mayores, que por otro lado, yo creo que a las personas mayores que están siendo atendidas en residencias de titularidad autonómica, provincial o local, estoy convencida que a esas personas y a los familiares de esas personas les importa muy poco quién gestiona o no una residencia o un centro de personas mayores. Les preocupa que les atiendan con profesionalidad y con profesionalidad, sin duda, y doy fe de ella, se les atiende en todos los centros. ¿Usted ha hablado con el personal de las residencias de la Diputación Provincial de Burgos? ¿Usted ha hablado con los pacientes? ¿Usted ha hablado con los familiares? Pues mire, lo debería de hacer porque yo creo que lo único que genera abrir este debate es sin duda incertidumbre en las propias familias, en los propios usuarios y en los propios también profesionales. Pero mire, yo creo que hoy deberíamos de abrir un debate, quizá, yo pensé que me iba a sorprender, yo digo, igual me viene a dar el bombazo de que el presidente Sánchez va a reabrir o va a iniciar la reforma de la financiación autonómica y local. Pensé que señoría, señora Jiménez, guarde silencio, por favor. Sí, yo pensé que usted se iba a referir a eso, porque realmente yo creo que, por un lado, es un tema de financiación autonómica y local que debería de reformarse,
que sin duda, por otro lado, también es un tema de leer bien la normativa, señoría, y de saber dónde están las competencias a las que usted ha hecho alusión. Sabe usted también que la sentencia del Tribunal Constitucional resulta incuestionable que las entidades locales y, en concreto, las diputaciones provinciales de Castilla y León pueden ostentar competencias en materia de servicios sociales, o se las quieren quitar ustedes. Yo ya no sé dónde está el Partido Socialista. Igual quieren que las diputaciones no presten los servicios sociales a las personas mayores que tienen próximas. Pero hay leyes, que es el Estatuto de Autonomía, las leyes sectoriales, la Ley de Servicios Sociales, a las que ustedes ignoran, y sin duda esas leyes lo que nos vienen a decir, o la Ley de Ordenación de Servicios y Gobierno, que sí que es verdad que la Administración Regional podrá integrar. Pero para poder integrar tendríamos que tener la financiación, porque eso lo dice la ley. Financiación, estabilidad y suficiencia financiera. Y suficiencia financiera, señoría, se hace reformando el sistema de financiación autonómica. Y mire, Sánchez frustra a sus propios varones, a los del Partido Socialista, porque no habrá reforma de financiación autonómica y tampoco local. Por tanto, lo que ustedes han venido predicando durante todos estos años, sin duda, ahora se les ha olvidado. Y vendría de maravillas para poder gestionar las residencias. Muchas gracias.